Tiene que lucirse, si eso es de abuela. ¿Y usted detrás de abuela? Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales. ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy, normalmente acá en el canal no hacemos muchos challenges, pero ustedes me lo han pedido, así que yo los complazco. Pues resulta y acontece que estuve viendo en el canal de What the Chick, que me encantaron muchísimo sus videos, déjenme decirles, se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Y estuve viendo un video que ella hizo, que era un challenge que se llamaba Los YouTubers deciden mi foto. En este video ella le pide a varios de sus compañeros YouTubers que les digan cómo les gustaría que ella se hiciera una foto. Ellos tenían que elegir tres cosas: el lugar, el artículo y la manera que ellos querían la foto a sí mismo. Por ejemplo, una foto iba a ser, ellos elegían en la playa, ese era el lugar, la cosa creo que era brillo, la forma era como que media sexy, ¿no? Y bueno, yo dije, ¡tarán! Déjame prender mi bombillo y déjame buscar a unos cuantos amiguitos míos de YouTube para que ellos me pongan este challenge. Y ya ustedes se imaginan que mis amigos YouTubers, algunos me la pusieron muy, muy difícil y me hicieron hacer cosas que yo sé que ni lo que yo me hubiera atrevido a hacer. Empezar con una youtuber que no solamente es youtuber, sino también que es una muy buena amiga, y es mi querida Katie Angel, así mismo, la Barbie de YouTube. Vamos a ver qué me pidió mi bella Barbie de YouTube. Hola, hola, amiga, mi hermosa, quiero mandarte un besito desde aquí en Cancún para ti y para todos los Cami lovers, y retarte a hacer una foto en una cama blanca con un pozo gigante y con una actitud súper sexy. Gracias a Dios, todavía yo tenía guardado el oso de cuando estuvimos haciendo el challenge de 24 horas con un oso gigante. Ay, Dios mío, lo más difícil de esto, ustedes saben que fue, ¿no? Ponerme sexy. Así que nada, vamos a ver cómo quedó esto. Dios mío, Katie me la puso súper, súper difícil. Ella quiere que yo sea sexy. Vamos a subir al señor oso a la cama. Esto sí que este oso pesa. Madre mía, mi actitud más sexy. ¿De qué? ¿Esto soy yo siendo sexy? No es siendo sexy, es vistiéndote sexy. Tiene que lucir sexy, eso es de abuela. Estar mostrando qué tal me quedó la foto. La foto la voy a estar mostrando por aquí o por aquí y ustedes me dirán si yo cumplí o no cumplí el reto. Oye, yo creo que yo lo cumplí porque hice lo mejor de mí, yo lo di todo ahí. Y bueno, la más galáctica de todo YouTube, mi preciosa Leila, no se podía quedar sin enviarme también un challenge con dificultades técnicas, porque vamos, 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 para que lo vean, ustedes me dirán. ¡Hola Camila! ¡Hola Camilovers! ¿Cómo están todos? Ese retito va a ser una foto con el fondo morado y que juegues con algo de unicornio. Y una foto así como que súper feliz con... ¡Ah! Si quieres, saca la lengua o haz esto. ¿Qué significa? ¿De dónde yo iba a sacar una pared morada? Así que yo hice lo mejor que pude. Vamos a ver cómo me fue a mí en este video. Leila Star me la puso difícil, difícil, difícil. Tengo que hacer poder cerdito, que lo he estado ensayando. Algo así. Pero la pared morada va a venir de Photoshop, porque no la tengo. Pero sí tengo un unicornio. Salir por aquí la foto. Ustedes me dirán qué tal, si cumplí o no cumplí el reto. Como ustedes vieron, Leila quería que yo hiciera el poder cerdito. Yo traté, pero es que ese poder cerdito es de Leila. Yo creo que yo di lo mejor de mí ahí.
Otra personita que no se podía quedar fuera de este reto era Oso. Oso, el más malvadoso. Ustedes saben que Oso le hace muchísimas, muchísimas maldades a mi bella Katie. Y bueno, ¿qué ustedes creen que fue el challenge de él? Miren. Hola Camila, Camilovers, ¿cómo están? Por aquí les saluda el Oso de It's Oso TV. Cami, quiero retarte a hacer una foto espectacular. Y como sé que te encanta cocinar, quiero que cocines unos pancakes. Y el elemento quiero que sea harina. Quiero que juegues con harina, que te llenes toda harina y que te veas muy alegre mientras que lo haces. Así que toma una foto espectacular y móntala en Instagram que quiero verla. Un saludo a todos. Un beso, te besamos. Ustedes se pueden creer eso. Que bueno, a mí sí me gusta cocinar. Lo otro era que me estuviera divirtiendo y que me ensuciara. Y que me ensuciara muchísimo. Ay, Dios mío. Ya ustedes verán el desastre que yo hice. Por aquí ya tengo la mezcla. Yo creo que esta es como la segunda o tercera vez que yo hago pancakes. Así que vamos a ver cómo queda esto. Yo espero haberlo hecho bien. ¡Ay, qué feo! Van a estar viendo la foto por aquí. A mí me encantó hacerla. La foto yo creo que salió súper bien. Por último, Marianita también me puso un challenge de fotos. Creo que la dejé de última porque de verdad que el de Mariana estuvo fuerte. Y no obstante a eso, cuando estuve haciendo el video, nos quedamos hasta trancados en el garaje. Así mismo. Y fue un poco vergonzoso porque yo tenía puesto, ustedes saben. Dejen que vean el challenge de ahora mismo, Marianita. Rueden cámara. Hola Camila y a todos los Cami Lovers, mi amor, divinos. Por aquí Mariana y mi reto del día de hoy para ti es tomarte una foto así toda divina, sensual, exótica y todo lo que tú quieras sentir en ese momento, pero en un auto lavado, lavando un carro en traje de baño, así muy sexy. Lavando un carro aquí en Boston, que lo que hay es un frío. Así que la mejor idea para mí fue ir al garaje de mi casa, encontrar un carro. Y encontré un carro. Y miren, miren todo lo que pasó. Ya yo tengo puesta la ropa de baño. Esa esponja que está ahí, la rosada, es la mía. La azul es la de Pucci. Lo siento, Pucci, yo voy a coger tu esponja y vamos a lavar el carro con tu esponja porque yo no tengo más ninguna. Poner aquí para que no la vea. Vámonos a buscar ese auto. Estamos en el basement de mi casa y estamos debatiendo. Qué pena. O sea, miren, aquí en mi casa hay cámaras por todos lados. Así que yo me imagino que se van a empezar a reír de mí cuando me vean. Bueno, me encontré este carro que está bastante lindo, ¿eh? Está lindísimo. Así que nada, a encuerarse. Algunos centímetros más tarde. Hemos decidido que mejor me voy a tirar la foto con mi carro. Así me voy a poder subir arriba de él. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ahora mismo yo tengo aquí a un señor de los que trabaja aquí y yo estoy detrás de él. Mira. Mi amor. Dar cuenta, también había un señor ahí que no se quería ir y yo ahí en mi traje de baño. Ay, qué vergüenza tan grande. Pucci se puso un poco bravo porque le utilicé su esponjita de bañar, que de paso le tengo que ir a comprar. Pero bueno, va a salir por aquí la foto. Ustedes me dirán si cumplí o no cumplí el reto. Me divertí muchísimo, me encantaría volver a hacerlo. Déjame allá abajo en los comentarios qué youtuber te gustaría que me pusiera challenges para más fotos. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.